temporada y felizmente hemos logrado sacar con ella. ¿No podía salir del vehículo? No, estaba atriccionada de materia, que cortar una parte del vehículo para poder estar. ¿Qué parte? Ocurrió en horas de la madrugada al promedio 4M en el camino a Bermejo, cuando una familia viajaba a esta región. Pues por razones que se desconocen, este vehículo terminó colisionando con un auto estacionado en esta carretera. Lo cierto es que el padre y conductor llegó a perder la vida al ser trasladado a un centro de salud. Los ocupantes, que llegan a ser dos, terminan siendo hospitalizados al momento en el Hospital Regional San Juan de Dios. Aparentemente se habría realizado un choque tipo colisión directa entre un minivan y un auto particular. Aparentemente sigue en investigación por la unidad correspondiente. Esto en la localidad de Río Negro, con transportes a La Mamora y en ambulancias de Patcaya. Llega fallecido una persona de sexo masculino entre 60 y 65 años de edad, quien es transportado, después de ser constatados sus signos vitales, a la morgue de nuestra institución. 9 de la mañana y 10 llega una paciente de sexo femenino, entre 30 y 35 años de edad, por clínica. Tiene una muñeca y un cuerpo aparentemente fracturados y luxados, y ambas piernas fracturadas. La policía comenzó las investigaciones a través de la unidad operativa de tránsito para verificar los pormenores del hecho, que dejó a una persona sin vida y a dos que se encuentran al momento siendo atendidas en la ciudad de Tarija. Se lo estaba trasladando en la ambulancia del 110, pero ya llegó sin vida a este nosocomio. Entendemos que era una familia en la cual el padre estaba conduciendo, la madre venía de acompañante y una hija en la parte posterior del vehículo. La madre está también con lesiones, todavía no conocemos el tipo de lesión, seguramente en las próximas horas.